Y en el día de ayer, otra de las noticias importantes tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que tiró por la borda o determinó, en este caso, ponerle fin a lo que tiene que ver con las suplencias en los juzgados, un tema que había sido ya presentado hace un tiempo desde la Unión Cívica Radical de la Ciudad de La Plata, desde la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Magdalena, en este caso con quienes están manejando el Comité de la Ciudad de La Plata y el Comité de la Ciudad de Magdalena. A partir de esto, estamos hablando de Marcelo Uriarte de la Ciudad de La Plata y Martín Villena, en este caso, desde Magdalena. Y a partir justamente de lo que sucedió en el día de ayer, patrocinado por los abogados Fuentes y Garófalo, finalmente se declaró la inconstitucionalidad de una resolución que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y el nombramiento de doctor Durán como juez subrogante, y fue más allá también esto, terminando con las subrogancias. Estamos en comunicación con el titular de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de La Plata, Marcelo Uriarte. Doctor, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, cuéntanos un poco su parecer a partir de este fallo de la Corte Suprema, a partir de la presentación que habían hecho tanto usted como Villena, de la Unión Cívica Radical, usted de La Plata, Villena de Magdalena, y los abogados Fuentes y Garófalo. Bueno, desde ya una gran satisfacción, porque es nuevamente tener la expectativa de que en el país hemos recuperado el respeto por las instituciones, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya expedido de esta manera, creemos que es un buen punto de partida como para empezar a respetar nuevamente la legalidad y los pasos que se deben dar en una sociedad democrática con división de poderes como lo establece nuestra Constitución, ¿no? Uh-huh. Y en este caso piensa que este fallo de la Corte Suprema va justamente a favor de la justicia, a favor de una mejor justicia que en este último tiempo por ahí no se ha visto. Y desde ya, desde el punto de vista de las instituciones, obviamente la justicia como valor debe tener su independencia y el poder político ejecutivo en este caso no tiene que inmiscuirse. Cuestión que ha sido la regla de oro del kirchnerismo, ¿no? Querer interferir en la justicia para buscar impunidad. En este caso tiene mayor trascendencia porque puntualmente Laureano Durán es el juez electoral con competencia en toda la provincia de Buenos Aires, en un momento en el que se han definido muchísimas cosas de trascendencia, intendentes, gobernador y bueno, y ahora la elección presidencial. Uh-huh. Así que bueno, en realidad debiera tener el cargo de juez quien se lo merece y quien acredite realmente experiencia para ejercer el cargo, idoneidad, trayectoria, honestidad y transparencia, ¿no? Eso creo que es un pilar fundamental para aspirar a un país un poco más normal. ¿Y ese país un poco más normal piensa usted que va a venir a partir del 10 de diciembre? Esperemos que sí, obviamente, bueno. Yo soy el presidente de la Unión Cívica Radical y esperemos que sea Mauricio Macri, pero independientemente de quien fuera el presidente, creo que hay que dar una vuelta de página y empezar a ser más prolijo con un montón de cuestiones que hacen a la calidad de vida de todos los ciudadanos de la Argentina. Uh-huh. Y en este caso, justamente a partir de usted como titular de la Unión Cívica Radical, con este acuerdo que se ha llevado con Cambiemos, que en su momento fue desde algún sector del propio Unión Cívica Radical golpeado duramente Sanz, después de lo que fue la convención, también tenemos que decir que hubo algunos sectores del radicalismo, por ahí minoritarios, que salieron a jugar con Daniel Scioli, otros que quedaron, por supuesto, con Margarita Stolbizer. ¿Piensa que después del resultado eleccionario que estamos llevando adelante, ¿fue un acierto lo que pasó en Gualeguaychú? Yo creo que fue un gran acierto. Creo que cuando el sector ligado a Ernesto Sanz, entre los cuales obviamente estoy yo, planteó el poder brindar una alternativa política al gobierno y que pudiera tener expectativa de poder, creo que fue una lectura acertada. En una elección presidencial que se eligen gobernadores, intendentes, transformarte en una fuerza testimonial no sirve absolutamente nada.
creo que Cambiemos, todas las fuerzas que lo integran, compartimos valores esenciales, no solamente desde el punto de vista republicano, sino de la transparencia en la gestión, la participación de la gente, el respeto por todos los derechos ciudadanos. Y creo que indudablemente el resultado de las elecciones le ha dado la razón a Néstor Sanz. Inclusive muchos de los dirigentes radicales que no estaban de acuerdo con lo resuelto en Gualeguaychú lo han salido a expresar en el último tiempo, ¿no? Y en la ciudad de La Plata, ¿qué me dice de las elecciones, ya que tenemos nuevo intendente electo? Y en la ciudad de La Plata también fue uno de los lugares donde mejor se consolidó esta alianza de Cambiemos, producto de que entre todos los que participamos en la contienda electoral, sobre todo en las PASO, hubo siempre mucho respeto, hubo un muy buen marco de unidad. Julio Garro realmente se ha comportado muy bien con la Unión Cívica Radical y con la coalición cívica también, y bien él ganó las elecciones internas de las PASO, convocó a los dos precandidatos intendentes, convocó a las fuerzas políticas, se está trabajando en unidad, y cuando uno trabaja con un objetivo claro y hay unidad entre los grupos, se logran estos objetivos, ¿no? Ahora, obviamente, vendrá la segunda etapa, que es gobernar la ciudad de La Plata, ¿no? Uh-huh. Gracias por atendernos y... No, por favor.